Buenas tardes, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a otro videito más de mi canal de Mari Campo y Plantas. Buenas tardes aquí en el Ecuador, buenas noches en otros países y buenos días en otros países, donde quiera que se encuentren. Hoy día vamos a hacer un trasplante de unas plantitas que necesitan de ya, de urgencia, un trasplante. Como por ejemplo esta. Esta es de un intercambio, esta es una crásula. Miren que ya me está floreciendo. Entonces este es de un intercambio con mi amiga de su canal de... del jardín Flores del Campo. Yo pensé que se había roto esta, pero no se ha roto. Entonces con ella hicimos el intercambio y ella me obsequió esta plantita. Entonces ahorita vamos a sacarle de aquí y vamos a pasarle acá. Este es un trastecito que igual me compré con otros trastecitos que les mostré. Bueno, aquí me había olvidado este, no me acordaba dónde estaba. Entonces ahorita le vamos a moverle un poquito la tierra para poderla sacar. Solamente la quiero sacar a la crásula, no a la sansevieria. Ya la tengo movidita. Ay, qué linda la sansevieria, ya le está saliendo un hijito. Entonces a ella la vamos a dejar ahí mismo. No me acuerdo en sí cómo se llama esta crásula, pero es una crásula. Ella ya se me salieron los hijitos, pero están bien. Los hijitos que han enraizado ya por acá. Y por aquí tengo otra crásula. Todos la vamos a les vamos a poner ahí. Nada va a quedarse aquí. Le pongo en este anchito porque tengo otra crásula que... otra plantita de estas. Le vamos a poner por aquí. No. Le vamos a poner casi al centro porque este es grande. A las madres las vamos a poner casi al centro porque ellas van a seguir extendiéndose y botando sus hijitos por los lados. Ya. Y yo todavía ando gangosa. Disculparán, por favor. Gangosa se dice aquí en el Ecuador. Se dice a las personas que hablamos con la nariz cuando estamos con gripe. Ya. Ya está esta preciosura. Ya. Por aquí está otro. Les estoy grabando ahorita porque ahorita está tarde y... y mi nieto está dormido. Ya, a ver, no sé si sacarle esta crásula. Allá está, de afuera. Ya. Esta echémosla por aquí. Es una crásula variegada. Ya. Ya, esta plantita la pongamos por aquí. Esta plantita, miren cómo quedó. Y aquí está su hijito. Viene su hijito. Entonces pongámosle un poquito más de tierra. Cosas que no se me resienta la plantita. Ya. Ahí está. Con eso no se me va a resentir mi plantita. Ya, entonces ahí la vamos a poner vuelta a esta otra. Miren,
Una señora me regaló una cosita así bien pequeñita. Yo dije, no me va a criar. Y miren cómo está. Yo cuando tengo así plantitas pequeñitas, no me acuerdo dónde le dejé. No me acuerdo. Por aquí estaba unas. Así cuando tengo pequeñitas y las quiero crecer, las crezco en estas. Aquí les hago criar. Y las cuido muy bien. Entonces aquí andamos con este. Ya. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Se cayó todita la tierra. Estaba un poquito media difícil por lo que está ancha. Entonces a esta pongámosla aquí. Como son la misma especie, pongámosla por aquí. Solo ha sido de sentarle nada más. Esta también ya cogió raíz. Lo que no quiero es que se me queden estas por acá afuera así mal ubicadas, sino que estén bien ahí. Eso. Ya. Ahora pongámosle la otra. Uy. Está muy muy. Muy, muy suavecitas las ramitas. Estas también han sido como las malas madres. En el mundo de las plantas, en el mundo del jardín, a uno le regalan cositas, ¿no? Las plantitas, que si no somos malas, buenas madres, se nos muere. Eso, miren cómo quedó. Y quedó bonita. Me he demorado mucho. Demasiado, demasiado. Ahora lo que la quiero es trasplantar es a esta plantita, miren. No la he sacado de su casita. Este pongámosle aquí. Me gusta ponerle así porque ahí no se me llena de lombriz. Ya, entonces aquí la vamos a sacar. Está durita, pero lo que pasa es que la maceta, su casita es demasiado grande para ella. Entonces le limpiamos un poquito. Entonces es demasiado, si se humedece la tierra, es demasiado. No me acuerdo por qué le puse. Le cae demasiada agua. Mira cómo están las raíces, como que sí, como que no. Pero aquí falta un poco de. Pero de todas maneras yo la voy a poner aquí. A lo mejor no tenía maceta ese día que le he trasplantado así. Demasiado grande, pero miren. Entonces ahí la pongamos así, a pesar que igual está grande la maceta. Ya me floreció, está una flor bonita. Miren. Pero sigue estando grande la maceta. Me da ganas de pasarle acá.
Capaz que sí. Voy a ver cómo queda. Le puse un montón de cascarilla de arroz a mi sustrato porque me cogió la vaguería irme a coger arena. Entonces la puse un montón, puse un montón de, pero de todas maneras si tiene arena, mire, si tiene cascajo. Yo pienso que aquí quedó mejor, mire, ahí sí quedó mejor. Ya. Vamos a poner por acá. A ver. Aquí en esta macetita la vamos a poner a esta plantita, a esta setosa. Miren. Ya le saqué la, ya le limpié porque ha estado bien encharcada. Entonces, aquí la vamos a poner a ella. Porque venía en esta. Entonces, como que no estaba bien. Y ya empecé con el tierrero aquí. Por más que se quiere no hacer tierra, pero siempre se hace tierrita cuando se está trasplantando. No sé si a mí nomás es que me sucede eso, no sé. Y sigo necesitando tierrita aquí. Porque no quiero que, no quiero que me quede nuevamente muy honda como estaba. Estaba en un sustrato medio como engrudoso, como que le han puesto solo en tierra negra y ya. Entonces ahí sí, como que sí va a quedar bien. Aquí le falta un poquito de tierrita. Ya. Ahí sí. Empezó a pasar el avión. Ya terminó de pasar el avión. Miren cómo quedó. Ahí sí quedó bonito. Sigamos poniendo por acá. En esta macetita le vamos a poner al ser un clavato. Aquí está el sedum clavato. Porque se me está secando mucho el sustrato. Entonces como que no está tan bien que digamos. Ya. Miren estas raíces tan bonitas que tiene. Miren la plantita como es. Ay, ya se me viró, sino que tiene mucha pruina. La pruina, como saben, es para que le, para cubrirle del sol las hojitas para que no se quemen. A mí me sabe dar miedo que la pruina se le salga porque pienso que se les toque, digamos, y la pruina se vaya a salir y la plantita se quede sin pruina porque pienso que ya se va a quemar.
Ya con eso ya sostiene un poquito más el agüita, porque acá estaba muy pequeñito. Ya, miren. Ha pasado 15 minutos y yo he trasplantado dos plantas. Aquí en este lo quiero poner a los deditos, porque igual como está tan pequeñita la maceta, entonces se seca muy rápido y sabe estar los deditos bien amortiguaditos. Entonces veamos cómo queda aquí, porque esta es un poquito más grande. No, veámosle aquí. Parece que está del mismo tamaño, porque estos deditos no les puedo poner en esta parte de aquí porque está demasiado grande. Esta maceta, ¿dónde tengo otra maceta? Ya, acá tengo. Ya, aquí me encontré otra maceta, miren. Otro trastecito donde ahí se va a sentir bien mis deditos. Ahorita como recién le puse agüita, está muy bien. Miren las raíces. Tiene mucha raíz, con razón que cada rato me pide agüita. Tiene muchas raicitas los deditos. Me da un miedo, se me vaya a torcer los dedos. Algo les iba a contar de mi vida. Cuando yo era niña. Cuando yo era niña me gustaba siempre llevarme con los adultos mayores. Me encantaba. Yo siempre estaba por ahí que veía un mayorcito. Breve me hacía amiga. Rapidito. Cuando... Me acuerdo que ahí mi mami también era, le gustaba llevar a la casa así mayores por ahí que no tenían dónde vivir. Le gustaba darles un cuartito para que vivan así las mayorcitas, así que ya no tenían familia. Y cuando mami me perdía, y siempre me encontraba donde ellos. Me encantaba lo que cocinaban las mayorcitas. Me encantaba que me inviten a comer. Porque me gustaba, hacían comida con leña. Cómo me gustaba. Igual cuando íbamos a trabajar por adentro. Igual había un señor que nos cuidaba, era un mayor, se llamaba Juan. Igual, miren cómo quedó. Él también nos quería mucho. A mí y a mis hermanas nos cuidaba bastante. Entonces, me encantaba. ¿Cuál le pongamos en esta? Creo que le pongamos a esta. Le encantaba cuidarnos, porque era un trabajador de mi papá. Mientras mi papá salía a hacer compras de adentro del río, de donde les mostré ese video donde trabajaba adentro en el río. Entonces, yo estoy poniendo aquí mismo este sustrato porque es mi sustrato mismo.
Estas plantas son mías. Entonces ahí en el filo del río, ahí nos quedábamos a dormir. Miren qué bonita. Entonces, ese señor como le gustaba cuidarnos y cómo se reía cualquier monería que nosotros hacíamos. Y yo era detrás de él preguntándole que cómo ha sido su vida, que cómo ha vivido, cómo ha sido su niñez. Yo en mi juventud no tuve amigas de mi edad, porque las chicas me seguían a mí. Cuando estaba estudiando me seguían así para que les indique cualquier cosa. Pero yo nada más, solo les decía lo que tenía que decirles, nada más. Mis amigas eran, yo tenía 16 años. Mis amigas tenían que ser de 25 para arriba. Miren cómo quedó. Y yo decía, cuando me case, tengo que casarme con una persona mayor que yo, decía. Siempre decía lo mismo. Con un señor que sea viejo, decía, porque ellos cuentan bonitas cosas, decía yo. Vamos a cambiarle a este Ionium que estaba aquí en esta maceta. Y vaya, viejo, con viejo me casé. Mi esposo es mayor para mí con un año. Bueno, eso es lo que Dios me escogió para mí. Entonces yo siempre decía, por decir, venían las chicas que me decían, hola Mari, vamos a jugar, o sabían decir, antes pues, al menos en la ciudad, era, vamos a la discoteca, sí. Yo decía, no. No decía, porque mi papá está en la casa. Y mi papá me ha de hablar. Y era mentira, mi papá no estaba en la casa, sino que yo prefería irme con mi amiga que tenía 28 años y no con las amigas que tenían 18 años. Prefería las amistades de adultos. Al menos cuando yo veía unas personas con discapacidad, si era de irme a vivir con ellos, me iba a vivir con ellos. Entonces, decían, me decía, cuando me invitaban, le decía, no, porque mi papá es bravo, él no me va a dejar. Miren la montonera de hijos que tiene este, y es bebito. Me da ganas de sacarles, pero no, mejores no, cuando estén más grandes. Estos ya crían. Así se acuerdan que yo les trasplanté con ustedes a estos pequeños. Entonces así nunca me gustó a mí las amistades jóvenes cuando yo era muchacha. No sé por qué sería. Miren. Pero es que me está quedando muy abajo los bebés. Y ustedes saben que eso a mí no me gusta. Por ahí, como yo ya tenía mis hijas, ya tenía mis bebés, a mi hijita le sabía ir a dejar ahí en una escuela especial. Y al lado de la escuelita especial me hice amiga de una señora. Una señora que tenía discapacidad con la pierna. La piernita la tenía pequeña y no podía caminar mucho, caminaba con muletas. Entonces yo, miren, ahí sí ya se les ve a los niños, vean. Y yo, de mañana, como era al ladito de la escuela especial de mi hija, no me acuerdo cómo era que me hice amiga de la señora. Se llamaba Emma, se llamaba la señora.
pero no me acuerdo cómo me hice amiga de ella. A ver, en esta la vamos a poner, a esta preciosa, miren. A esta hermosura la vamos a sacar. Entonces, no me acuerdo cómo era él. Ella tenía un hermanito que, o sea, él era sano, pero en cambio, vuelta, le gustaba tomar. Le gustaba tomar demasiado. Entonces, yo por la mañana, después de dejarle a mi hijita en la escuela especial, yo volaba. A ver si habían comprado la leche, a ver si habían desayunado, a ver si había. Entonces, y si no habían comprado la leche, bajaba volando a comprar la leche. Hay veces mi esposo sabía decir, se enojaba, ¿no? Como, pero yo no le decía nada para que no me insulte, no me diga metiche. No le decía nada ni a dónde me iba ni nada. Me mandaba hacer unos depósitos y depositaba después de haberles visto si ya habían comido, si ya habían comprado la leche, todo, ¿no? Entonces, como yo les estaba comprando, entonces después de que ya les dejaba comprando lo que era, lo que les hacía falta para el desayuno, ahí me iba a hacer el depósito. Y mi esposo veía los depósitos que no había hecho de mañana, sino después de una hora que yo ya debía bajar al departamento. Entonces era bravísimo, me decía que con quién andaba, que con quién estaba, pero yo no le sabía avisar. No le sabía decir nada porque él, como era medio tirado la teja, decía, ay, que piense lo que quiera, al final. Decía. Pero la cosa es que los señores ya eran mayorcitos, pues, se sentían bien que yo les ayudaba así, de esa manera. Y yo también me sentía muy bien. La señora me sabía regalar, hacía unos tapetes bien bonitos para los, ¿cómo es? Para los, la mesa de centro, sí, hacía bien bonitos. Y en agradecimiento a todo eso me sabía regalar. Y después ya me vine para acá a vivir acá. Ya no me fui para allá, me daba mucha pena. Miren, ya estaba aquí, ya me puse a trabajar y ya me fue imposible irme, me era imposible irme, y seguramente que hasta ahorita ya no viven porque ya eran mayorcitos ya. A ver, aquí tengo esta, miren, la lilacina creo. Entonces, eso fue lo que pasó. Igual allá tenía una tienda. Había un señor mayor que era de al lado de la casa de la tienda. Él era solito. Y sabía tomar bastante. Yo sabía. A veces se enfermaba, no le veía que salía porque él tenía una sastrería. Se enfermaba, no salía. Y yo me iba corriendo, le llamaba por teléfono, le decía. Florencio se llamaba. Le decía, don Flore, sí está bien. Decía, chuta, no sabe, estoy un poco enfermo. Ya le voy a abrir la puerta, a ver si es que puede venir a darme haciendo una agüita, alguna cosa. Y ahí le salía yendo a dar haciendo una agüita, o de ahí mismo de la tienda le llevaba haciendo tecito de algo para el dolor de la barriga, así.
Y él también era bien bueno conmigo, porque decía que yo era buena y como así, o sea, él no se había casado. Pero toda la gente, así ustedes saben cómo es vivir con mucha vecindad. Decía que yo era algo para él. Pero no fue así, solo Dios sabía. Y subíamos con mis hijas. Subíamos con mis hijas, como, o sea, cómo iba a ser una cosa tan fea delante de mis hijas, al menos. Ahí tenía solo mis hijas y mi hijo. No, pues. Entonces, así, o sea, siempre me gustó llevarme. O yo cuando así por ahí me siento a conversar, así. Me siento a conversar con unos mayores, así me pongo a conversar. Este, conversa y conversa. ¡Uy! Se me pasa el tiempo. Eso dice. Mi hija sabe decir, ¡ay, Dios mío! Ojalá no te encuentres con alguien, dice. Porque tú sí, cuando te encuentras con alguna vieja cuchi, te pones a cuchichar. Entonces, así sabía decir, yo decía. Decía, cuando las chicas me seguían para jugar, así, jugar boli, decían, vamos a hacer un equipo, vamos a jugar, así. Decía, no. Donde esas chicas no hay nada. Y siempre me iba buscando personas adultas. Porque decía, ellas me cuentan la vida de ellas, miren esta. La vida como ha sido, y yo algo he de aprender de esa, de eso, decía yo con muchachas, decía, ¿qué voy a aprender? Yo no aprendo nada, decía. También cuando yo era niña, sabía venir a visitarnos un señorcito especial. Un especial, uy, en esta parece que no la voy a poner en esta, sino la voy a poner en estos trastecitos que igual me compré 3 por $1, mire, ya está hecho los huecos. Entonces siempre venía, así las visitaba, ¿no? No sé cómo sería, o sea, yo digo, la gente especial es más inteligente que uno, muchas de las veces. Y son admirables. El señor venía con los piecitos sucios porque no tenía zapatos. Y cuando ya llegaba a la casa, yo le sabía decir, ¿qué se siente? O sea, él no hablaba nada, sino yo le decía que se siente. Así, haciéndole, mostrándole el banco, que se siente ahí. O mostrándole algo para que se siente ahí, pues. Y a él me hacía caso. De ahí le decía, le calentaba agüita. Le calentaba agüita para lavarle los piecitos. Y le sabía lavar los pies. Hasta que llegue mi mami, le sabía lavar los piecitos. O sea, bañarle no le bañaba porque me daba un poco de recelo. Siempre me daba recelo. Entonces, hasta que llegue mi mami, como a mi mami también le gustaba así, la gente mayor, la gente que no tenía dónde dormir, así pues, como les dije, pues les daba cuartitos, así les daba a la gente, a los mayorcitos más que todo. Entonces le gustaba a mi mami también, porque yo, hasta que venga mi mami, ya le daba de comer. Ya le había dado de comer, porque mi mami era muy brava, demasiado brava, que si no se hacía alguna cosa,
que a ella le gustaba que haga o si no se veía los animales. Ella era muy enojona, nos pegaba mucho. En ese sentido mi papá en cambio no. Entonces, hasta que llegue mi mami, el hombrecito ya estaba limpiecito ya. Entonces a él igual le gustaba, el momento que él llegaba, rápido me daba un plátano, un guineo y me daba un pan. Me traía seleccionado para mí, el pan y el guineo. Miren, qué lindas que quedaron. Qué linda que quedó. Y así con los mayorcitos. Yo sí era feliz y contenta sentada ahí. Antes, cuando mi mami les daba así donde vivan, ¿no? Ahí les gustaba. Ahí mismo tenían ellos, por una señora mayorcita tenía los cuyes ahí mismo, donde ella dormía. Y yo me encantaba, me sentaba. Y era encantada viendo los cuyes que comían mientras ella cocinaba. Cocinaba pues en la candela, en cocina con leña. Uy, yo era encantada. Solo pedí a Dios que mi mami todavía no llegue porque no me dé un coscorrón y me mande a la casa. Solo eso más. Sabía hacer. Yo contándoles mis cosas. Cosas de mi vida. De mi niñez. Espero que no se me aburran. Son cositas, ¿no? Que se puede contar. Porque en sí nosotros, yo estoy acá, ustedes están allá, pero somos amigos y nos contamos entre nos las cositas que hemos pasado. Miren, este trasplante con ustedes, miren cómo está, lleno de hijos. Entonces miren en qué maceta está, en qué trastecito está. Entonces ya es hora que se les ponga en otro trastico. Y, me sabrán disculpar si no les gusta que yo esté contándoles mis cosas, por favor. Me disculpa. Entonces, sí, hacerles conocer un poco de la vida como uno se ha vivido, ¿no? Esto creo que era hace unos 2 meses nomás que les trasplantamos. Miren. No les cuento ahorita los hijos que tienen porque me llega la hora cero. Tengo que ir a dar de comer los chanchos. Tengo que irme a dar de comer los pavos. Son exactamente las 5 de la tarde aquí. Como que estaba haciendo otras cosas en la mañana. Ahorita como estoy media resfriada así, no me voy al local, no estoy bajando al local. Porque me da miedo. Porque la gente piensa. Enseguida, si a usted le ve estornudando, le ve tosiendo, ya piensa que está con él, ¿cómo se llama? Miren, una maravilla. Una maravilla maravillosa. A ver,
a este, a ver, a una guagua le voy a poner aquí. Ya. Aquí tengo yo esta guagua que le puse aquí y miren cómo está. Esta es de la que no sé su ID. Espero que me salga sin problema. Ya. Sí me salió sin problema. Por aquí ya tiene un hijito. No sé si quede bien en esta. Voy a poner un poco más. Ya. Entonces esta la vamos a poner aquí. Así que eso digo, pues. Son cosas que a uno le pasan en la vida. Miren cómo quedó. Ya con eso ya se abren los hijitos también. Ahora esta agaboide le vamos a poner en esta. Porque no tengo otra maceta más ancha. Ah, no. Sí tengo, miren. Pasa que no voy a alcanzar a trasplantar todo. Sí tengo estas. Aquí les voy a poner. No voy a alcanzar a trasplantar mucho. Y ya no voy a alcanzar a trasplantar. Tengo un montón de... Todavía tengo tres aeonio. El aeonio tabuliformis. Aquí le vamos a poner a esta bonita. Saquémosle de aquí. Ya. Pongámosle acá. Voy a tener que ponerles en esas macetas. Voy a tener que ponerles los aeonios. También estas guaguitas. Ya. Lucy va a quedar bonita. Oh, perdón. Todavía estoy que me atranco. Ahora me estaban invitando, llevándome para abajo a mis hijos. Yo digo, no, todavía estoy gangosa, no, mijita. No, mijitos. Van a pensar que estoy con lo que ya sabemos, le digo, y eso no está bien. Mi nieto recién está moviendo un ojo, creo. Se ha dormido desde las 2 de la tarde. Este milagro de guagua es más activo. Ya he trasplantado esta también. Uno más. Miren cómo quedó. Espero que se sienta bien en esta casita. Nueva casita.
trasplantemos otro aeonio. Ahí iba a trasplantarle ese. Ay, es que ese necesita de urgencia. Todavía tengo un montón de trasplantar. Me puse a trasplantar demasiado tarde. Ya con la. A ver. Con la luz no es igual. No se ve muy. No se ve mucho. Uy, este tenía un montón de raíces. Miren. Toditos tienen un montón de hijos. Me demoro mucho cuando tengo que sacarles del este, porque es que si les maltrato, vuelta no les va a gustar a mis plantitas que les maltrate. Que les maltrate su madre. Eso. Quedó muy bien, sino que están a un lado. Están muy puestos la cara para otro lado, porque como están sus hijos por acá, entonces por eso la mamá está con la carita para allá. Eso. Miren, siempre están así dobladas las cabecitas. Miren, es porque está el montón de hijos acá atrás. Entonces es por eso. Mucha tierra, mucha tierra. ¿Cuál más era de trasplantarle? Ah, y le vamos a trasplantar en estas orejitas. Miren en qué le he puesto. Estas son hechas por hojita. De aquí ya salgo a mi rutina diaria. A dar de comer los chanchos. A ver, a este le iba a sacar de ahí. A ver, mi precioso. Véngase para acá. A pesar que dejándole en una maceta así tan pequeñita, se volvería como bonsai, ¿no? Pero ha de estar que se ahoga. Recién sale mi nieto. Desde temprano que se acostó. Híjole, se estaba muy empapado de agua. Y todavía está la hojita de la mamá aquí. Ya está todo viejo el hijo. Y miren, todavía está su hojita, vean. De esta hojita es. Todo viejo el hijo y la mamá. Todavía. No me quedó aquí. Ya. Pondráse las botas para irnos a ver los chanchos. Pondráse una gorra. No, ahorita no vamos a sacar la leche, pues mijito, no ves que de mañana ya sacaron. El bomba. No, tu papi sacó. El juguete saca el papi. Sí, mi amor. Ya preciosito, vaya a ponerse las botas. Sí, nos vamos a ver los chanchos, mi amor. A él le encanta ir a ver los chanchos por afuerita nomás, pero. Ya. Ya miren cómo quedó. Creo que se va a sentir bien.
A ver, ahora no puedo dejar pasar esto hasta que mi bebé se ponga las botas. Quiero poner esto aquí. Lo que pasa es que, miren, se ha podrido la mata con todo y no sabía por qué creí que estaba entrando en cómo es, en cómo es que saben decir, en descanso, y no ha sido así, ha sido que se ha estado el tronquito podrido desde abajo, desde el asiento. Entonces, miren estos hijitos que le saqué a mi Elegance. Estos hijitos les voy a dejar aquí porque como le cogí de mañana nomás. En cambio, estos ya están varios días, miren, ya tiene su tronco seco. Entonces a estos les vamos a poner en esta cosita que hago quiero que enraíce. Quiero que enraícen estos guaguas porque no quiero perderlos. No importa, así como yo sé hacer, si han visto que yo hago una sola maceta, una sola materita, pongo toditos de una sola especie. No importa si me toca ponerlos así, no hay problema. Pero los que se salven, no me importa. Las rosetitas, ponerles así, para salvarles aunque sea una. Eso ya. Entonces, ay, está un poquito medio desigual por aquí. Ya. Yo pienso que ahí. Ya, ahí sí las voy poniendo, mis preciosos. Cómo se han estado dañando. A mí me regalaron una cosita de estas y así empecé, más pequeñita que esta. Era la rosetita que yo le crecí a ese árbol que tengo ahí, ese grandote. Pero era una cosita que diminuta. Ya. Ay, amor, aquí también estás. Esta la voy a poner aquí por si acaso. No quiero que se me... Miren, aquí tengo un hijito de una pálida. Miren. Que ya está hecho callo esta parte de aquí. Entonces esta también la voy a poner aquí para que saque raíz. Ya. Miren cómo quedó. Bueno, amiguitos. Ahorita lo único que me queda es hacerles ver lo que hemos hecho. Amiguitos, así es. Cómo han quedado los trasplantes. Miren que me olvidé de esta crásula. Creo que voy a tener que hacer más trasplantes. Espero que me acompañen hasta el final. Miren cómo quedaron. Todavía aún me faltan más trasplantes. Miren por allá. Me fui para abajo, acá abajo, a donde tengo
donde tengo las jabortias. También están de trasplantar unas jabortias. Entonces, así que muy pronto haré un trasplante de las jabortias también. Igual les pediré que me acompañen. Bueno, amiguitos y amiguitas, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste mis trasplantes. Espero que lo disfruten. Disfruten de mis videos. Y yo me despido. Hasta luego, amiguitos. Que Dios me los bendiga. Un saludo muy grande, con un abrazo para cada uno de ustedes. Y hasta volver a hacer otro trasplante o subirles otro video. Si les gustó mi video, y consideran suscribirse, hágalo por favor. Denle manito arriba. Activen la campanita de notificaciones. Y hasta luego, amiguitos.